Tus griblogs. Se viene, ¿eh? Les aviso que voy a estar comiendo, así que no va a haber como que mucha reacción, pero pues voy a intentar hacerlo un poco video reacción y comer a la vez, ¿vale? Vamos a ver qué onda. Me quiso robar mi dinero, albañil mentiroso. Prox, Entre ¿qué onda, hermano? paréntesis. Gracias por los 100 bits. Extraño tu dinero, no a ti, ¿eh? Pan con queso, Visa, Mad Max, Gusakai, Jonathan, Exlan, Orly, gracias. ¿Qué dijiste, Rosario? Familia Kim, no a Kim Chat. ¿Mande? No sé si dijiste algo. Perdón, ya, voy. Saludos para todos ustedes, espero que se la estén pasando muy Tengo hambre. bien. Yo la Provecho, verdad amor. no me la estoy pasando Gracias, nada provecho. bien. Yo ando batallando, haciendo corajes con un pseudo contratista, albañil, no sé cómo nombrarlo, que me dejó el trabajo tirado. Solamente recibió su anticipo de 750. Me da mucha risa que cuando la gente entiende o aprende el significado de pseudo, lo usan casi para todo después de eso. Como por unos 6 meses. Ya luego se les olvida. No digo que lo haya hecho, Pues, sino que hola, Visa. se me hace curioso que siempre que escucho a alguien que dice esa palabra es porque la acaba de aprender. $50 que se le pagó de entrada para el trabajo y esta persona ya no volvió. Pero bueno, por eso hice este video, para que ustedes vean. Esta persona tenía que, pues, instalar esta tina de hidromasaje, tenía que instalar esa llave, la taza de baño, dejarlo bien bonito para yo poderme venir a vivir para acá. Porque les comento, estamos en mi nueva casa. No me he mudado porque esta persona está dándome largas, echándome mentiras, historias. Por eso les traje este video. Porque las mentiras que él Ay, me Dios. dice ya me las han dicho. En alguna ocasión yo les conté y les dije, un albañil, un contratista siempre te va a Es que quedar estoy mal. comiendo, Con este quizá. video se reafirma todo. Quiero que lo vean completo. Estoy seguro que más de uno se va a sentir identificado con las mentiras que estos personajes dicen. Pero lo bueno que yo lo grabé y lo bueno que Conozco conmigo se hizo varias de justicia. esas. Así que van a ver este video y quiero que lo vean completo, por favor. Dejen su like y suscríbanse, la verdad, les va a gustar. Todo empieza el día 28 de diciembre del 2021. Hoy es día 14 de enero del 2022. A la Bueno, verga. pues el día 28 de diciembre contrato a un albañil, le presento el proyecto, lo que busco. Esta persona viene, me hace Ah, un dijo diciembre, presupuesto entendí y le septiembre. digo, ¿qué onda? ¿Cuándo puedes empezar a trabajar? Él me dice, hoy mismo, jefe. Este trabajo le va a quedar en 4 días. Traigo dos ayudantes. Shh, rapidísimo, usted va a ver. De antemano yo sabía que ese trabajo no iba a quedar en 4 días. Yo a esta persona le dije, oye, ¿estás seguro? Porque la verdad tengo planes. Jefe, yo traigo a gente, este jale rápido y yo sé lo que le Ay, cómo me digo. caga eso, neta. Bueno, pues, pero... De las personas que más se tienen que cuidar son los que te dicen eso. Nada más, jefe, le digo una cosa. Y más cuando tú no sabes tanto del tema y aún así sabes que eso no se va a hacer en rápido, o sea, de que 4 días. A mí me gusta que me cumplan. Yo le voy a cumplir. Usted lo que me pida, yo se lo voy a dar, pero usted también cúmplame. Psst, no se preocupe. No, es que la verdad no quiero que usted venga a trabajar aquí y luego agarre otro trabajo allá y se vaya a trabajar allá y ande para acá como todos los albañiles. Todos Exactamente. lo hacen. Todos agarran 3, 4 trabajos y luego se van, les dicen que no Vale, vienen y verga. andan así. Es lo primero que le advertí. Muy ¿Está personal seguro, esto, jefe? ¿verdad, mi No, amor? jefe, jefe, yo le ¿Verdad? juro que no. Nada. Órale, pues. Esta persona empezó a trabajar ese día. Empezaron a tumbar todo el azulejo. Iban avanzando rápido. El día siguiente, esta persona me pide un anticipo de $750. Jefe, ocupo la feria para pagar a los chalanes. También para empezar a comprar el pegamento, la tubería, accesorios que hacen falta para la instalación de la tina. Órale, pues, se lo voy a dar, jefe. Se le dio el dinero. Al día siguiente se presentó, pero nada más vino 1 hora. En ese momento sabía que iba a empezar a batallar con esa gente. Ay, ay, le marco, ¿no? ¿Qué onda, señor? ¿Dónde está? Aquí ando en la casa, no lo veo. Híjole, fíjese que mandé a mi trabajador por un material que hacía falta para aquí. Y pues que lo para la policía ya, y pues los papeles los traigo yo, y que la licencia, y se lo van a llevar, y pues tuve que venir a hablar con los policías. Híjole, ¿y qué onda? ¿Va a venir o qué? Sí, ahorita voy. No se presentó ese día. Al día siguiente viene, empieza a trabajar. Pero ya sabía que me iba a salir con una jalada. Lo que hice yo es ponerle un GPS. Miren, aquí está. Estos son GPS que se utilizan para usarlos en maletas, para usarlos en motos,
en mascotas. Son sencillitos, ¿eh? Los venden en el Mercado Libre. ¿Pero dónde se lo puso? Le pones una tarjeta SIM telefónica. Ahorita y, voy a decir. Pues ya está funcionando este GPS, ¿no? Yo lo utilizo mucho en mi equipaje. Como en mi equipaje siempre tengo cosas de valor. La verga, pues si se queda en mi maleta en el aeropuerto, yo ya sé dónde está. Entonces, tóxico, sabía que esta persona me iba a quedar mal. No había y nada más quería comprobar que todos son iguales. Órale, le voy a pegar este GPS en su carro. En la parte de abajo, como trae imán, culo. Se pega machín este. Ahí se lo pegué. Para donde vaya el carro, va a ir el GPS y voy a saber dónde estás. Al día siguiente, esta persona no se presenta a trabajar. Le marco. ¿Qué onda, jefe? ¿Dónde anda? Y empiezan las mentiras. ¿Bueno? Sí, buenas tardes, oiga, ¿cómo anda? Ah, buenas tardes, ¿qué onda, jefe? ¿Qué dice? ¿Qué onda? ¿Qué pasó, oiga? ¿No fue a trabajar hoy o qué onda? Híjole, jefe, la verdad me ganó el tirón, ya le iba a marcar, jefe. Estaba teniendo el teléfono en la mano y le iba a marcar. Ándale. Sí, lo que pasa es que tengo problemillas, jefe. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que se me descompuso la unidad. Pues en el picado donde andamos chambeando. Ay, ¿cómo? Ay, no. Y mecánico y pues la verdad. Empezó con la mentira más típica. ¿Decir lo mismo? Es que se me descompuso el carro. Órale, pues. Pero lo que están a punto de ver son todas las mentiras que me echó toda la semana. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves. Estando de raite, el mecánico todavía no me da solución. Estando de raite. La verdad, está bueno, entabonado también con el mecánico. No me lo ha arreglado, que es una cosa y otra cosa. Y se supone. Entonces, hubo un imprevisto, jefe. Se me enfermó mi esposa, jefe. Me la llevé al hospital, jefe. Ay, no. Caray. Sí, se me enfermó. No sé si la verdad me están diciendo. Verga, no, qué si, hueva. Como enfermita. Qué perra, hueva. Algo así, Javier. Voy a tratar de ir mañana. Voy a tratar de ir mañana y cuente con eso. Buenos días, hombre, jefe. Porque mi esposa estuvo enferma y yo me enfermé. ¿Para qué anda fuera de la casa, oiga? Ando esperándolos y no han llegado. Siempre me gana el tirón, jefe, ya casi siempre, cuando le quiero marcar, me gana usted el tirón. Mire, jefe, ahorita me da raite ahorita aquí mi vecina, me da raite. Ajá. Para ir, no sé, pero se acuerda que le comenté de que le hecho, pues traigo un poquito a todos. Mira. Que, por ejemplo, tenía el COVID. Ajá. Y pues como tuve mucho contacto ahí con ella y eso, ahorita me voy a hacer la prueba, y si sale negativo, me lanzo con usted derechito de ahí. Ay, pues le va a salir positivo. Oiga, ¿qué pasó? Oiga, ¿por qué no me contestó ayer? Ay, jefe, lo que pasa es que, mira, déjale comento. ¿Te acuerdas que le dije que mi vecino me iba a dar raite? Ajá. Sí, me iba a dar raite. Lo que pasa es que como miró que estaba todo sin tose, pues no me quiso dar raite, no me quiso dar raite. Que porque dice que pues podría enfermar a su familia y pues en parte tiene razón, ¿verdad? Tiene razón. Y le dije, no, pues está bien, no hay problema, todo bien. Y pues ya le marqué un Didi. Me marcó el Didi y el Didi pues me miró que estaba 2 y 12, miró que las niñas estaban todas tapadas con su cubrebocas y una también como de para mi madre se empezó a toser también y no me quiso subir, que porque no, que pueden tener COVID, que no sé qué. Todo en un mandadito, que pero lo que pasa es que tú... Venga, qué perra hueva. Linda, que porque a mi casa, lo que pasa es que como dejé a las niñas solas. Güey, solo hace el puto trabajo, cabrón. Si a eso te dedicas, no. Haz el puto trabajo y ya. Es que ya le pagó. Y ese dinero, que se suponía que era para el material, pues ya se lo gastó en otras cosas. ¿Con qué cara va y le dice, oiga, pues me lo gasté al chile? ¿Me hijo da de más? Puta. Eso es lo que pasa. Ajá. Usted terminó el trabajo, de que venía sola, y pues me hablé el vecino que hubo un incidente ahí en la casa, que me vieron en chinga, pues. No me pregunten cómo lo sé. Estaba jugando con un tenedor. Estaba metiéndole, picándole las chingaderas esas de los enchufes de la luz. Y pues al parecer hay un pinchito que son y me tuve que venir en chinga. Pero pues aquí ando yo, jefe, aquí ando esperándolo nomás. No vine de carrerita a atender esto, pues, porque sí me asusté, pues, como están solitas. Ahí pues ya ve que me ponen en el hospital. Uh-huh. Y están solitas y pues ahorita... No me dicen los doctores, no me dan la solución, un tiempo, no me dicen nada. Cuando la van a desentubar, nada, no me dicen cuánto tiempo va a estar así. Pero ya está entubada entonces. Sí, te tuvo. Verga, hasta se le murió la esposa al cabrón. Pero sí lo va a esperar mañana o cómo va a estar el asunto. ¿Cuándo va a ir a trabajar o ya no va a ir? No, sí. Ahorita yo creo que voy a. Ay, dormir. Qué pues mal no finge. Creo que pueda. Bueno, creo que pueda. Mañana es viernes, ya se atraviesa el fin lo de semana. Lo peor que atado, puedes hacer ya, es llamar eso a tu familia. Que hacer y eso, pues, yo creo que lo más probable es que vaya el lunes, infante, jefe, el lunes. Órale, pues entonces lo espero el lunes entonces.
El lunes sin falta. Pero sin falta, oiga, porque la... Yo sabía que esta persona me estaba echando mentiras, porque antes de hablarle por teléfono, siempre revisaba el GPS para ver dónde estaba, y era mentira cuando me decía que estaba en el hospital, que estaba en su casa, porque aquí me decía que estaba en otra parte. Y además a eso, el GPS te guarda un historial que te dice... El GPS aquí estuvo tanto tiempo, se movió por tal calle a tal velocidad, aquí se paró tanto tiempo. O sea, te guarda un historial muy completo al cual yo lo tenía bien vigilado. Pero, o sea, yo aquí más que nada, o sea, fuera el vato. Ok, sabes, estafé a uno, me salió bien. Pero imagínate, estafas a la persona equivocada. Imagínate, o sea, que el Gus Gris sea parte de algo y valió verga. No, o sea, aquí, por ejemplo, es la persona equivocada porque este güey lo va a exponer. Pero imagínate que fuera parte del cartel una mamada así. No, mames, o sea, yo... Sí, por eso. Prefiero mejor hacer el trabajo a que me vayan a matar la familia por 700 putos dólares. Y pues, por consiguiente, ahí sabía dónde él vivía. Porque, pues, en las noches el GPS siempre se paraba en la misma calle, misma colonia. Así que dije, aquí vive. Estaba pensando en ir a su casa, pero, pues, la verdad, no quiero ahora sí que... pues incomodar a su esposa y a sus hijos porque pues no tienen nada que ver. Así que dije, bueno, le voy a marcar para que me eche... Si hubiera oído que lo hubieran avergonzado enfrente de ellos porque se le quede lo pendejo. Otra mentira. ¿Quién sabe? Pues, última hora hizo casual, ¿no? Y quiero que me diga que está en tal parte para yo caerle a donde me dice el GPS. A ver qué onda. Quiero saber qué cara va a poner cuando me vea llegando. A ver qué mentira me dice. Que le pues caigas con los compas. Buenas tardes, ¿cómo anda? ¿Qué pasó? Aquí, jefe. Aquí estoy perdiendo un problema, jefe, todavía. Oiga, pues, no que me iba a marcar, pues. Me quedé esperándolo ayer. Sí. Y ahorita, jefe, pues, ahorita estoy aquí afuera de la casa, oiga. Y sí, pues ahora sí, que plantado otra vez. Sí, pues es que la verdad, este problema que cargo, jefe, pues la verdad me consume todo el día, jefe. Y la verdad se me va el tiempo a volar, jefe. Uh-huh. No me doy cuenta de nada y pues aquí sigo en el hospital todavía. ¿Está en el hospital todavía? Todavía, aquí estoy en el hospital, jefe. Pero, o sea, ¿ahorita está en el hospital? Ahorita estoy aquí en el hospital, jefe, así estoy. ¿Seguro, jefe? Sí, por la neta, jefe, no sé por qué, pero siento que me está echando mentiras. No sé por qué, o sea, discúlpeme. No, ¿cómo crees? Sería el último. Es que, güey, pues siempre que le marco, me dice que pasó esto, que pasó el otro, y que pasó el otro, y... Sí, es que, pues, la verdad es que usted ya sabe que tengo bastantes problemas, pues, que ahorita, pues... Me harté de... Pues es que la verdad, yo pienso que está trabajando en otra parte, la verdad, o sea, perdón que se lo diga, pero eso es lo que yo pienso, mi instinto me dice eso. No, para nada, ya ve que mi carro, pues, todo el taller todavía no ha salido, ni los trabajadores han trabajado, nada, pues, ahorita, si yo no trabajo, no trabajan ni ellos. Sí, no traje ni ellos, pues aquí sigo, aquí con el mismo problema, aquí con mi señora. Si usted me dice que está en el hospital, yo le creo. Pero nomás júreme que está en el hospital, la verdad. Bebé, quiero ver su cara. Se lo juro, que está en el hospital, jefe, se lo juro. ¿Por su esposa me lo jura? Por mi esposa y mis dos niñas, jefe. ¡Hala! Órale, pues. ¿A lo macho, entonces? A lo macho, jefe. Órale, pues bueno, pues la verdad, ¿qué le parece si usted me marca a mí para cuando ya esté todo listo para que se venga a trabajar? ¿Sale? Ya está, jefe, ya dijo. Ándale, pues, cuídese mucho. Sale, igualmente, jefe. Buen día. Obviamente, yo ya lo rastreé aquí en la aplicación. Evidentemente no está en el hospital. Y fíjense, les voy a enseñar para que ustedes vean cómo es que se rastrea ¡Doxiadito! Esto. Hay dos formas de poder rastrear este GPS. La primera es con una aplicación y la segunda es haciendo una llamada normal. Yo voy a hacer una llamada para hacerlo más fácil y que ustedes puedan ver. Es sencillísimo, ¿eh? Ustedes también deberían hacerlo. ¿Suena? No. Luego se corta. El número que usted marcó está ocupado. Se corta solo, como ustedes ya vieron. Te vas a los mensajes de texto y va a llegar un mensaje de GPS maleta. ¿Ves? GPS maleta. 10:30. Mira, te pongo la ubicación. Aquí está la ubicación. Vamos a abrirlo en Google Maps. Y estamos a 19 minutos de aquí. Es el mismo lugar la verga que me mandaba siempre, ¿ah? Así que doxiadito. Vamos directo para allá, para que ustedes vean cómo está el asunto. Vamos a ver si es cierto que está en el hospital. Bueno, pues aquí es donde me da la ubicación. Ingato. Y como pueden ver, es una construcción grande. Nada más que...
Me va a tener que meter por este lado. Pues efectivamente, gente. Ahí está la persona. Ya miré su carro. Nada más que me vine a estacionar de este lado porque iba saliendo un camión con cemento. Así que de aquí le voy a marcar para decirle qué onda. Bueno. ¿Qué onda, jefe? ¿Qué onda, jefe? Oiga, fíjese que le marcaba ahorita, así de rapidito, pues para hablar con usted, oiga, de un tema ahí medio delicado. Sí. Ya ve que usted me dijo que estaba en el hospital ahorita con su esposa y eso. Sí. Ajá, entonces le marcaba para decirle que por qué me está echando mentiras, oiga, la verdad. ¿Por qué dice eso, jefe? ¿Por qué dice eso? ¿Por qué? Porque pues la neta, pues lo mandé a seguir, jefe, y pues usted me ha estado echando mentiras toda esta semana. Y pues ahorita justamente ando aquí afuera de la construcción donde está trabajando usted, jefe. Y de aquí estoy viendo su carro. ¡Su madre! ¿Qué onda? Anda acá en Parajes de Oriente y en la construcción que están haciendo, el faccionamiento ese y... Ah, a ver, se le metió el culo. No me va a poder negar, es más que hasta que lo vi, jefe. Porque ahí mire su carro y la gente que yo mandé a que lo siguiera, pues me dijo, efectivamente, ahí anda. Y de hecho, mírete, fíjese, ahorita me tuve que salir, pero aquí ando, jefe. Así que, onda. Híjole, ¿dónde está usted ahorita? Pues le estoy diciendo que estoy aquí afuera, jefe, pero pues usted dice que está en el hospital, ¿no? O a la persona que miré yo era su doble. A ver, ¿qué me tiene que decir? Ya, se le sumió. Usted dígame, ¿qué onda? Pues, ¿quiere que ahí pregunte por usted? ¿Va a salir para hablar aquí conmigo? ¿Me va a dar la cara o no? Mire, Bueno, pues... Mira, aquí estoy casi atrás de su carro. Estoy casi atrás de su carro. Donde tiene su carro, aquí ando yo. Ok, déjame. A ver. Espérame. Aquí voy para... Ajá. ¿Dónde es usted? Acá estoy. No, permítame. Acá en donde usted tiene su carro, para acá está la punta del blanco. El carro blanco que traigo. Ok, creo que ya lo vi. Aquí voy para allá con usted. A ver. ¡Inga su madre! No mames, pero el Gus cree que hay huevos, yo no hubiera ido solo. Imagínate que le dicen a sus trabajadores, vénganse, vamos a partir la madre a este güey. Todo queda grabado ahí igual, mira. Ah, grabado, pero la putiza, ¿quién te la quita? Y si es que te dejan vivo. Ni modo. Un gasto está grabando con el iPhone. ¿Por qué no enfoca esta mierda? ¿Qué onda, oiga? ¿Qué onda, jefe? ¿Qué onda? ¿Qué le diré, jefe? Pues como le digo, jefe, pues... Pues es sincero, la verdad, ajá. La verdad. Ven. ¿Qué pasó? Ven. ¿Para dónde? Para acá, jefe. No, yo voy pura verga. No, pues aquí mero, ¿para dónde vas? ¿Para acá, para afuera o qué? A ver, ¿qué mentira me va a decir ahorita? A ver. Porque yo le estoy dando la confianza, jefe, y hace rato yo le marqué y me dijo, ando aquí en el hospital, me dijo. Y ahí, ¿qué show? Y aquí ando trabajando, jefe. Y ahorita los chavalos que lo vinieron siguiendo, aquí me dijeron ahorita en la entrada, ahí anda, me dijo. Sí, jefe. Digo, mira, ¿había necesidad de que yo hiciera eso? No, la verdad que no, nunca lo esperaba. Pero... Porque, por ejemplo, usted ya me dijeron dónde vive. Que vive acá en Ángeles de... En la calle Carrasco. ¡Inga, Carrasco! Entonces, se pasó de verga. Yo no creo que haya necesidad de que le haya dicho a alguien que, pues, que viniera a hacer eso, ¿no? Ah, ¿por qué? No, sí, jefe, la pasé, pero lo voy a explicar, jefe. Ya sabe que mi mujer, como está en el hospital, como le había comentado,
el doctor, pues tiene aquí en la casa, tiene cuatro casas, creo que tiene cuatro casas aquí, y pues ahí. No. Ay. Ay, estabas ahí en el hospital y te dijo, bebé, tú tienes constructor y. No, pues. Viejo, no seas mentiroso, viejo, no, la neta. No, salió la plática de que. Pero tu vieja no está en el hospital, viejo. Sí está en el hospital, jefe. Sí está en el hospital ahorita. En el hospital. Seguro. Sí. Y si vamos ahorita al hospital, ¿en cuál está? Mire. Déjale, explico bien. Sí. No, no, pero es que son mentiras, viejo. Yo nomás la neta quiero que me digas. Ya, güey, sé putas honesto, ya te cacharon de la puta mentira, porque te cabrón. Porque mentiras, güey, me tienes. Sí. Guacha, güey, me trata una historia, ponerte a llorar. No, güey, la neta. No es como que el tipo de gente con la que yo quiero trabajar, pues, ¿me entiendes? No, pues sí, no, madre. Todos los problemas que, pues sí, como le digo, sí he tenido. Pero nomás, a mí no me reconocen, viejo, la neta, porque la neta, yo no creo que había necesidad de que te mandara a seguir y ese pedo, pues. Imagínate si yo fuera mi amor. De mala intención, así como te puede haber dicho, hey, vayan, sígalo, hey, vayan, que caigan a su casa y. Oye, ¿es cierto que no? Pendejo dejó su matrícula? No hay necesidad. Ahí está. No, de ser de. Pues con qué cara sales y que no, estás trabajando aquí, que el doctor. No, es que sí, como le digo, tiene cuatro casas aquí y me pidió que, pues, para solventarlo. Pero sí, pero te marqué hace rato. Doxeo el video. Me dijiste, estoy en el hospital, me dijiste. Sí, pues, lo que pasa es que, pues, como me urge la mi esposa, como está en el hospital. Y pero ¿por qué me echas mentiras, pues, viejo? Toda esta semana que te enfermaste tú, que hacerte la prueba del COVID, que no pudiste, que te apoyó la policía. Yo te di a ti $750, viejo, la neta. Sí, sí. Entonces. Sí. No, pues yo nomás quiero que me la lana, viejo. Y pero completa. Nada, no me sabes con que hiciste, que le avanzaste, porque si nos ponemos a sacar cuentas, viejo, me va a salir debiendo. Pues sí. No, pues sí, se la voy a regresar. Pues órale, sácalo. Pues aquí tiene. No, que todo ese dinero que usted dice no lo traigo, pero. No, yo lo digo completo. No, pero no traigo. Porque yo a ti, cuando yo te di el anticipo, yo te lo digo completo. Pues no traigo tanto, la verdad. ¿Cuánto traes? No sé, traigo. 50. Pues no, hombre. No, me traigo 3,000 pesos nada más. No, yo quiero completo. Yo le salí completo. Yo cuando usted me pidió el anticipo, yo no le dijo a usted, ay, es que nomás traigo 2,000. ¿Qué hubiera pasado? Usted hubiera dicho, me mandó la chingada. Bueno, entre los gastos, pues con lo que usted me, el anticipo que me dio, jefe. Pero, ok. Pero si no. Pues de que ir a arreglar su. Pero si no ha sido tampoco, viejo. Sí, pero como le digo, pues que los problemas que he tenido, por eso no he podido ir. Viejo, si toda la semana, no, viejo, mames, te vienes a trabajar a este lugar. Puto coraje. ¿Por qué me echas mentiras? Sale caro, pues, jefe, sale caro el hospital y pues tengo que ir el doctor. Viejo, mira. Pero ahí le vale verga, aunque tu esposo se está en el hospital, le vale verga. Si tú me reconoces, la neta, háblame al chile, la neta, yo. Con esos videos que tiene el Guthrie ya lo pueden mandar. Pero dime la verdad, tu esposo no está en el hospital, la neta. Aquí de carones reconozco, es que la neta se me hizo fácil. Prefiero que me digas eso, viejo, la neta. Que me hicieron mentiras. Te voy a regresar tu dinero, Te puedo regresar esto ahorita y. No. Y ya con lo. Y si quieres ir a. Si ocupas otra chambita ahí. ¿Tú crees que te voy a hablar? No. Estás bien atrasado, loco, la neta. Sí, güey. Otra chambita. No. No, yo ocupo que me la lana, viejo, mejor. Y ahí quedamos mejor, ¿no? Pero la quiero completa esta semana, la neta. Y si no me la neta, sí va a haber pedo. Porque la neta, yo a ti te leí completo. Yo no te voy a andar recibiendo de que 1,000, que luego que la siguiente semana me queda otro 2,000. Hola, Axel. No, qué no, yo nomás quiero que me dé la lana completa. Y ahí te voy a mandar WhatsApp para que me la deposites. Ok. En okay. Pesos. No, cuenta con eso, jefe. La verdad, pues 1,000 disculpas. No, 1,000 disculpas, viejo. Bueno, nomás te encargo eso, porfa. Dale. Pasaron 3 días y esta persona me regresó el dinero, los $750. Pero aquí el detalle es que esta persona lo hizo más por miedo que por ser honesto. Pues sí. El miedo a que lo fuera a subir. Ah, porque ese día, ya que iba saliendo de ahí, a los 10 minutos me marca y me dice, oiga, pues es que yo miré que tenía una grabadora en la mano y pues no sé qué vaya a hacer con eso, si lo va a subir al Facebook y pues yo no quiero que usted me perjudique. Yo le juro que le voy a regresar el dinero y la verdad, nomás espérenme a que cobre un dinero. Mire, jefe, yo no lo voy a subir a ninguna parte siempre y cuando usted me regrese el dinero. No, sí, yo le juro que se lo voy a regresar, pero pues hágame el favor también, dígale a su gente que ya no me siga
Y pues el vato está asustado por las dos, ¿no? Porque lo suba y porque, pues en verdad el vato sí creía que, pues que la gente lo estaba siguiendo. Y cuando le dije su dirección, el vato peló los ojos nada más. Como, ay, caray, ¿cómo supo dónde vivía? Se sacó de onda. Pero pues ni modo, así la quieren ellos, pues yo nomás quería que terminara o que me dé mi dinero. El vato no quiso, estaba trabajando en otra parte. Si así se manejan ellos, adelante. Espero que a usted no se le apliquen así también. Ya lo dije alguna vez, siempre van a batallar, así que acuérdense de esto. Utilicen estos... Lo mejor siempre en esos trabajos es ir a comprar el material con esa persona y que el material llegue a tu casa ese mismo día. Nada de darle pinche dinero, ni verga. Ni verga. Menos si es nuevo, si no lo conoces. Pero bueno. Ya no le va a poder pagar el hospital a su esposa. Verga. Rogelio Fernando, ojalá.